Una etapa que empezamos gracias a un grupo de belenistas y de personas que nos han ayudado, empezando por Juan Martos, que ha realizado estas nuevas edificaciones para el Belén. Unas edificaciones que además, y si podéis comprobar en algunas, tienen un guiño hacia Úbeda. Porque además este Belén no es un Belén que se vea en un momento, que se dé uno un paseo, sino que es un Belén de detalles y que hay que fijarse, hay que estar un rato mirándolo y admirando todos esos pequeños detalles que se van descubriendo, ¿no? Nosotros hemos estado aquí trabajando 20 días y yo hay detalles que descubrí ayer y antes de ayer, por ejemplo. Sobre todo quiero dar las gracias a esas 8 personas que han conseguido que este Belén, tan distinto al que estábamos acostumbrados, sea una realidad, ¿no? Entonces, y para que no se me olvide ninguna, perdonad, lo voy a leer. Quiero dar las gracias a Juan Martos, a Miriam Ortiz, Baltasar Raya, Juan y Jiménez, Daniel Cierto, José Madrid, Isabel Madrid y Juan Ruiz, porque sin ellos, ya digo, esto no hubiera sido posible. También quiero dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva que han trabajado y le han ayudado, y a 3 personas que en algunos momentos, sobre todo al principio, que veíamos esto muy negro y que creíamos que no íbamos a conseguir lo que al final se ha conseguido, me dijeron: Luis Carlos, aunque sea un nacimiento, pero aunque sea el pesebre, pero esto lo vamos a conseguir, como fueron Ignacio, Felipe y Pedro Ángel. Sin más, desearos que lo disfrutéis y que, como ya he dicho, que esto se convierta en el Belén de Úbeda, y muchísimas gracias. Gracias, Luis Carlos. Pues es verdad lo que decía él, precisamente, que cuando los miembros de la Unión de Cofradías nos subimos en lo alto de la tarima y dijimos aquello de madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿Y ahora qué hacemos aquí? Y al final pues nos echaron una mano espectacular, y en nombre de todas las personas que Luis Carlos ha nombrado, esta noche quiero presentarle a Isabel Madrid. Sin ella, esto que ustedes están viendo, desde luego, no hubiera sido posible. Isabel, vente para acá, hija mía. Sí, la tengo aquí. Bueno, gracias. Pero tengo que mirar la chuletilla. Pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta inaugurada del Belén, que se aproxima la Navidad. Y con ella celebramos el nacimiento de Jesús. Y qué mejor forma de representar siglos de historia a través del Belén, de este maravilloso Belén. Montado desinteresadamente en un tiempo récord de menos de un mes, gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de personas que han dedicado su tiempo, y del artista Juan Inmerién, que por supuesto no ha realizado esta obra tan maravillosa. Se ha elaborado esta obra con todo el cariño
y muchas de las escenas representadas también. Y pensando en los niños, que son los mayores protagonistas, y en los mayores, por supuesto, porque el Belén es parte de todo y para todo. El Belén es cultura, es arte. Y desde aquí hacer un llamamiento a nuestros jóvenes para que se inicien en este mundo del belenismo y así el pueblo de Úbeda y sus alrededores que sigan disfrutando de este maravilloso Belén tan bello. En nombre de mis compañeros y en el mío propio, me queda dar las gracias a nuestro ayuntamiento por facilitar que desarrollemos nuestra creatividad. Y gracias también a todos por asistir y que lo disfruten. Y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ella no lo ha reconocido, pero ahora yo sí lo tengo que reconocer, que más de una voz no hemos llevado por parte de Isabel a la hora de colocar una figurita, aquello de ¿qué haces poniendo esa figura ahí? No, pues nada. Gracias, Isabel, de verdad. Bueno, y gracias, ella también lo decía, al Ayuntamiento de Úbeda, porque sin él, sin el consistorio, desde luego, esto no hubiera sido posible. Y además, hay que reconocer también que un detalle, no sé si se habrán dado cuenta y si no se lo digo yo ahora, ahí tenemos una urna justo a la entrada donde ponemos donativos. En el último fin de semana teníamos la puerta abierta y llegó una pareja de turistas y preguntaron aquello de, disculpe, ¿podemos pasar? Y sí, le dijimos, pasen, pasen. Se quedaron maravillados y el primer donativo está ahí puesto. Antonia, Toni, alcaldesa, para arriba. Gracias. Lo de Antonia es mi madre. Me veo como muy mayor eso de Antonia. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, como siempre, agradecerle a la Unión de Cofradías la invitación que ha hecho para que yo, en nombre, en representación de todo el ayuntamiento, estemos un año más participando en la inauguración de este maravilloso Belén. Yo tengo que decir que es difícil expresar lo que uno siente, ¿no? Pero yo voy a intentarlo. Y tengo que decir que estoy llena de satisfacción, de júbilo, de alegría, porque el año pasado fue un año complicado, difícil, muy, muy difícil, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel anímico, ¿no? Con esta pandemia que nos afectó a todos. Dentro de la situación que vivimos, cada colectivo, este propio ayuntamiento y luego cada persona a título individual, intentó mantener pues ciertas actividades, ¿no?, que se pudieran hacer con las normas que entonces regían. Desgraciadamente, este Belén no fue posible hacerlo. Y yo creo que Úbeda se quedó huérfana un año importante sin su Belén. Y que este año sea una realidad, vuelva a ser un Belén vivo, un Belén a disposición no solamente de la ciudadanía de Úbeda, que lo queremos y lo amamos, sino también de quienes vienen a visitarnos en estas fiestas, pues como digo, a mí personalmente me llena de alegría, de satisfacción, de júbilo y sobre todo de esperanza, ¿no? Porque estamos demostrando que cuando las cosas se quieren, salen adelante, que cuando hay un equipo humano detrás con fuerza, con energía y con ganas, pues las cosas salen adelante. Y yo quiero felicitar a la Unión de Cofradías y a los belenistas que han participado en el mismo, porque había hecho realidad el sueño de muchísimos ubetenses. Y que sepáis que el venir a visitarlo va a ser recobrar un poquito la esperanza que hemos perdido durante este año y medio, en que es posible seguir adelante y que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias y ya aprovecho para decir feliz Navidad. Y al coro, como siempre, que estáis maravillosas y maravillosos, que es un gustazo escucharos y que ahora esperamos disfrutar mucho más de vuestros villancicos. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Toni, gracias, alcaldesa. Pues efectivamente, este Belén también es un reclamo turístico. No en vano, es sin duda el Belén más grande que tenemos en la provincia de Jaén y es uno de los más grandes de toda España. Bueno, don Antonio Vela, le toca su turno, momento de la bendición. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabemos y demos gracias al Señor que tanto amó al mundo que entregó a su propio Hijo. Bendito seas por siempre, Señor.
Durante estos días contemplaremos asiduamente en este lugar, en nuestro pueblo, nuestra ciudad de Úbeda, este pesebre. Ante él meditaremos el gran amor de Dios que ha querido habitar en medio de nosotros. Pidamos pues a este Dios que el pesebre colocado en esta iglesia avive también en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad. Escuchamos ahora atentos la palabra de Dios, que es del Evangelio de San Lucas. En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta palabra de Dios también ahora la transformamos en oración. Y en este momento en que nos hemos reunido ahora como ciudad de Úbeda para iniciar también, de alguna manera, estas fiestas de Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana, y digámosle todos juntos: por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra ciudad. Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra ciudad. Oh Cristo, por el ministerio de su misión a María y a José, enséñanos el respeto y la obediencia a quienes dirigen nuestra familia de Úbeda y sobre todo los que dirigen nuestro pueblo de Úbeda que están aquí presentes. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra ciudad. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza a nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, el amor y la concordia. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra ciudad. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que nuestra ciudad, Dios, sea honorificado. Por tu nacimiento. Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares que en otros años celebraron con nosotros las fiestas de Navidad y ya no están, la gloria eterna. Por tu nacimiento, Señor, protege nuestra ciudad. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo el Señor, que se ha aparecido en la tierra y ha querido convivir con los hombres, nos bendiga y nos guarde a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os queda bendecido e inaugurado este Belén.
que para eso es el año de San José,